Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Liz Brick Stories. En este video vamos a ver los nuevos lanzamientos del mes de septiembre. Comenzamos por la sección de Star Wars con Coruscant Guard Gunship. Esta cañonera, para mí, una de mis favoritas. La verdad, este lanzamiento sí me emocionó bastante. Me encantan las minifiguras y siempre he querido tener una cañonera. Es algo que no tengo en mi colección, así que es uno de mis lanzamientos favoritos. Este tiene un precio de $3,699. Por este lado tenemos a Chewbacca. Este, la verdad, se me hizo muy divertido. Este nuevo lanzamiento es una pieza bastante grande y llamó bastante mi atención. Tiene 2,319 piezas y tiene un precio de $4,999. Y mide 18 centímetros por 46. Es un set bastante grande y pues para ponerlo en display. Continuamos con este E-Wing versus un Starfighter. Contiene 5 minifiguras, 1,056 piezas y tiene un costo de $2,799. Son estos personajes que estuvimos viendo en Ahsoka y también llamaron mucho mi atención. Son dos naves que considero de buen tamaño y bastante atractivas. Para mí, otro de los lanzamientos bastante acertados. Continuando con la línea de Star Wars, tenemos la nave de Ahsoka. Esta, sin duda, mi favorita. Obviamente contiene a Ahsoka, tiene 4 minifiguras. Este set, para mí, también de los mejores. Me encantaría tener esta nave. Tiene un precio de $1,999. Y contiene 599 piezas. Continuamos con los lanzamientos, pero de la línea de Harry Potter. Movámonos a esta parte. Comenzamos con uno de los lanzamientos más esperados, el Banco de Gringotts. Es uno de los sets más majestuosos y espectaculares que he visto. Para mí el mejor de la línea de Harry Potter. Tenemos muchas minifiguras, como podemos ver. Tenemos los duendes con sus diferentes atuendos. Tenemos un mortífago. También la versión de Bellatrix que viene en este set me llama muchísimo la atención. Tenemos el dragón que está en las bóvedas. Es un set enorme. Este tiene un precio de $10,499. Este set contiene 4,803 piezas. Es compatible, como sabemos, con el Callejón Diagon. Aquí también tenemos algunas escenas de la película. Y podemos ver que tenemos lo subterráneo, que son la parte de las bóvedas. Y este mide 40 centímetros de ancho por 79 de alto. Un set bastante grande. Este set, por la cantidad de minifiguras, el tamaño que tiene, nivel de detalle y además, pues si eres fan de Harry Potter, estoy segura que te va a encantar. Así que para mí sí es un set que quiero tener y estoy segura que en algún momento lo conseguiré. Aquí le podemos ya dar un vistazo ya que estaba armado, entonces vean el tamaño que tiene. Es impresionante. El detalle de lo subterráneo, como les decía, de las bóvedas, está impactante. Vean las lamparitas, la entrada, el techo, cómo podemos poner ahí al dragón, está impresionante. Vean el piso, no, para mí me encantó. Súper importante, ya lo voy a destacar, como les mencionaba, era el dragón. Las alas tienen esta aplicación de tela, trae tela para que se desplieguen sus alas. El detalle de las columnas de la fachada de Gringotts está, como les digo, majestuoso, impactante. Para mí es un lanzamiento épico. Último vistazo a este increíble set. En la línea de Harry Potter tenemos el castillo de Hogwarts a una diferente escala. Tiene un precio de $4,199. Contiene 2,660 piezas. Y este es como un diorama más pequeño del castillo de Hogwarts. Así que es otro gran lanzamiento y con un gran nivel de detalle. Podemos observar las diferentes partes del castillo. Vemos ahí el ajedrez mágico. Este set mide 35 por 21 centímetros
Y así se ve, démosle un vistazo. Tenemos diferentes tonalidades entre beige, grises y un poco de verde, además de las piezas como traslúcidas azules para representar el agua. También la parte de las rocas se ve bastante bien con esas piezas en tono gris. Da perfectamente ese efecto. Vean las torres, cómo se ven. Bastante detalle también ahí. Al tener este castillo en otra escala, también lo podemos observar de una manera diferente, pero sin perder los detalles. Tenemos el ajedrez mágico, tenemos cada columna del castillo, ventanas. El nivel de detalle es sorprendente, ya que sí podemos observar perfectamente el castillo a detalle. Y para mí yo creo que es también una de las construcciones bastante retadoras y que yo creo que debe ser muy divertido de armar. Y por último tiene una minifigura dorada representando como un arquitecto, el que hizo pues Hogwarts, así que otro increíble lanzamiento. Posteriormente en los Brickheads tenemos dos nuevos de la línea de Sonic, los cuales tienen un precio de $249 cada uno. Y pues si eres fan de Sonic, es otra de las cosas nuevas que en estos momentos hay en LEGO Store. También me gustaría leerlos en los comentarios si ustedes son fan de los Brickheads o no. Y de aquí nos movemos a la parte de Disney. Con este increíble lanzamiento tenemos la cámara en homenaje a Walt Disney. Incluye 5 minifiguras, tenemos a Bambi, a Dumbo, Mickey, Minnie y Walt Disney. Está increíble. Mide 21 de ancho por 37 de largo y tiene un precio de $2,599. Básicamente este set celebra la influencia de Walt Disney en la historia del cine y la animación con una cámara vintage y la tira que incluye escenas icónicas de Disney. Avancemos con el siguiente lanzamiento, que es de LEGO Ideas. Y tenemos la colección de insectos con un precio de $1,999. Contiene 1,111 piezas. Y seas fan o no de los insectos o la naturaleza, creo que este set vale la pena muchísimo. El nivel de detalle y el estilo de construcción para mí son impresionantes. Mi favorita fue la mantis. Este set incluye un escarabajo, una mariposa y la mantis, como les mencionaba. La selección de colores es perfecta, representa súper bien y hace que se vea muy realista, colorido y muy bonito también para tenerlo en display. Yo me lo imagino pues poniéndolo en una repisa o en algo con sets que tenemos, no sé, como de flores, de las orquídeas, de algo, para ambientar así un espacio y dar vida a cualquier rincón que quisieras. Continuando, tenemos el lanzamiento del Concorde, que tiene un precio de $4,999, contiene 2,083 piezas y pues es una réplica detallada del avión de pasajeros comercial supersónico más famoso del mundo. La verdad, el nivel de detalle y la escala se ven impactantes. Es increíblemente grande e impresionante, ya que mide 102 centímetros de punta a punta. También pude ver que tenemos un set nuevo en la línea de Friends. Y es la pista de esquí y cafetería con un precio de $1,999. Este contiene 980 piezas. Y la verdad para mí se me hizo súper bonito el detalle de los arbolitos. Y creo que esta línea ha avanzado un montón y nos trae cada vez sets mejores. Después en la línea de City tenemos el avión de pasajeros, el cual tiene un precio de $2,999 y contiene 913 piezas. Está perfectamente detallado, contiene obviamente el avión de pasajeros, el autobús de pista, el remolcador de aviones, un camión de catering, la cabeza tractora con carro para porte equipajes y 9 minifiguras. Así que si estás haciendo tu ciudad de Lego
o eres simplemente fanático de los aviones, creo que este set es la mejor opción. Tienes variedad de minifiguras, tienes la escalera de embarque, muchos detalles, puedes acomodar los pasajeros en el avión, así que muy detallado. Y también con la novedad que ya tenemos sets navideños, tenemos estos pequeños adornos de panecitos o galletas de jengibre que tienen un precio de 299 pesos y tú los puedes personalizar, así que están súper bonitos para poner en el árbol de Navidad. Otro set navideño es el del cascanueces. Este igual tiene un precio de 299 pesos, contiene 208 piezas y se ve perfecto igual para ponerlo como decoración en el árbol. Por último, en la línea de Marvel tenemos las tan esperadas minifiguras, esta nueva serie, la número 2 de Marvel Studios. Así que, como ya estuvimos hablando en otros videos, estas minifiguras increíbles ya también obviamente ya estaban en LEGO Store. Y pues aquí se las muestro cómo se ven las cajitas. Si quieren ver el review, también ya está aquí en el canal. Y así terminamos este recorrido. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. No olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte para poder hacer crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo List Brick Stories.